Es que a todos muy buenas tardes. El 6 de junio, aquí no San Fermín, sino un día muy importante en el Echeverría donde nos encontramos, porque lo de hoy, que es para hoy, también es en el Echeverría, para varios días y para todo el mes. Tengo delante mío Echeverría Taberna Gaztela, es el pincho, son los sabores, 11 pinchos, 11 sabores, como aquello de Sapore di Sale, Sapore di Mare, ¿te acuerdas? Bueno, pues tenemos aquí uno de ellos que con esta oferta de 2 euros, un mini bocadillo del que nos va a hablar ahora el propietario Juanjo de esta Echeverría, de este bar cervecero Echeverría. Hay muchas noticias hoy que para comunicarles a todos ustedes. Tengo tantas que ya le paso la palabra a Juanjo. Muy buenas tardes, Juanjo. Elegantes, elegantes. Nada, esto sencillamente es que somos 11 tabernas de lo que es aquí la parte vieja. Cada una tiene su pinchito. Yo me he decantado por Castilla y León, que es lo que tenemos todos los días, que es el número 27, la famosa morcilla de Sotopalacios. De Sotopalacios, sí. Es, como digamos aquí en la zona de Guipúzcoa, la fama tiene Beasain, con su famosa morcilla que es vegana. Pero, en cambio, lo que es la cebolla es diferente a la de arroz, que es la de Castilla y León. Y aquí nos hemos decantado por eso, por el número que se llama Gasela, que es el número 27 de nuestra carta. Solo, exclusivamente, hoy, día 6 de junio. Aparte, tenemos todos los días otro montón de pinchitos diferentes. Pero aquí colaboramos con todo lo que es el Sapore. Sapore, como dices tú. Ahí. Sapore di Sale, Sapore di Mari, Chuleta, Taberna, tenemos a Fuego Lento, bueno, bares. Y bueno, esto es para hoy, pero también para ti, para todo el mes. Para mí todo el año ya. Todo el año ya. Sí, destacamos un poquito por eso. Ahí estamos. Bueno, pues es con alegría. Es una cultura, es un origen. Son los talleres en las sociedades gastronómicas y es también la comida. Colaboramos. Y yo leo aquí algo así como. Mira, ahora mismo hay una señorita, si quieres. Elegante, mira. Ha llegado ahora a coger ahí, mira. Elegante, venga usted por aquí. Hola. Muy buenas tardes. ¿Has probado la morcillita? No, aún no. Ah, ¿vas a probarla? Ahora va a probarla ahí. Ahora vamos. Ahora vas a probar, bueno, qué pena. Luego, si estoy aquí, me lo cuentas. Es apetitosa, ¿eh? Sí, tiene. Es apetitosa. Digo, la morcilla. Mi madre es peruana. Esta vive de Cruz, hemos hecho un abrazo con Perú. Con Perú, Chile, efectivamente, porque es un hermanamiento, los tenemos aquí, el euskera nos une, bueno, mil maneras de ser vasco y sobre todo esta relación. ¿Qué tal en San Sebastián con la gente? ¿Os integráis? ¿Os queremos? Bueno, yo sí, pero bueno, en general digo. Bueno, yo en principio vivo en Pamplona, pero tengo Pamplona. Familia aquí en San Sebastián y suelo venir muy a menudo, así que. ¿Y qué tal Pamplona y San Sebastián para tu gente? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. La verdad es que es muy fácil integrar. Hay muchas actividades de socialización, de interculturalidad y es muy agradable. ¿Sueles venir aquí a la Echeverría? Sí, suelo venir de vez en cuando. Bueno, pues que te guste el pincho. Vale, y si estamos por aquí nos lo cuentas. Un abrazo, vale. ¿Cómo te llamas? Ana, bueno, encantado. Un abrazo, vale, Ana. Ana, qué gente más simpática. Elegante, además, elegante en vivo. Un saludo. Oye, pues nada, ¿alguna cosa más? Todo ya está. Todo. Oye, todo el mes. Venga, un saludo a toda la gente. Un saludo, adiós. Un abrazo a la gente. Saludos.